Errante, quiero enseñarte uno de los lugares más prestigiosos de Grecia, el teatro. Me llamo Aspasia y, aunque no nací en Atenas, me las he ingeniado para llegar a lo más alto de su escala social, valiéndome de mi inteligencia y astucia. He llegado a ganarme el amor de Pericles, uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La mente es en realidad maravillosa. Te daría mi opinión, pero es mejor que los actores hablen por sí mismos. El teatro es donde se reunía el público para ver obras. Se consideraba la forma de arte más elevada de Grecia, y hay gente que veía en el teatro un símbolo de perfecta armonía entre el mundo mortal y lo divino. Cuando te aburras de disfrutar con los sentidos, ven a verme y seguiremos hablando. Hasta luego, errante. El teatro no es solo una parte más de la cultura griega, es una parte fundamental. En Atenas, los dramas y comedias procedían de los cantos y bailes realizados por los miembros del culto de Dioniso. Entre el 536 y el 533 a.C., quedó patente el imparable ascenso del teatro en Atenas, cuando la responsabilidad de organizar las tragedias fue confiada al arconte, el magistrado de más rango de la ciudad. A partir de ahí, la popularidad del teatro creció rápidamente y pronto se construyó un espacio permanente para representar y ver obras en una ladera de la Acrópolis. Durante el siglo V a.C., teatro y democracia se irían entrelazando en Atenas. A menudo funcionaba como un amplificador de ideas políticas y en ocasiones lograba influir en la opinión del público. Tanto que en el siglo IV a.C., Platón acuña el término teatrocracia para describir la política de la ciudad. Los certámenes de teatro se celebraban en el santuario del Dioniso Eleuterio, dios del vino y patrón del teatro. Dioniso era el hijo de Zeus y de una mortal llamada Semele. Cuenta la historia que Zeus, que se había enamorado de Semele, se le apareció sujetando un rayo en la mano. Semele fue trágicamente abatida por el rayo, pero Zeus se las ingenió para salvar a su hijo nonato, gestando el embrión en su muslo hasta su nacimiento. Por eso se ha dicho que el nombre de Dioniso significa el nacido dos veces. En Atenas, el teatro era una parte del culto de Dioniso, y las producciones escénicas en honor del dios se celebraban durante fiestas como las Leneas o las Grandes Dionisias. En Atenas, se celebraban tres festivales en honor a Dioniso con representaciones teatrales: las Dionisias Rurales, las Leneas y las Grandes Dionisias. En las Dionisias Rurales, cada demo de Ática organizaba su propia procesión dionisíaca. Los desfiles estaban repletos de cantos fálicos, danzas y simbolismo de fertilidad. Los participantes llevaban máscaras de borracho y cantaban loas obscenas al dios. Las Leneas eran las Dionisias más antiguas. Se celebraban en exclusiva para ciudadanos griegos y consistían casi por completo en comedias. Las Grandes Dionisias, para acabar, eran la fiesta más importante. Celebradas a lo largo de varios días, comenzaban con un desfile, la faloforia, continuaban con competiciones de ditirambo y terminaban con certámenes de teatro sagrados. El arconte, el magistrado principal, se ocupaba de supervisar las Grandes Dionisias y recibía la ayuda de otros 12 magistrados. Entre sus labores, el arconte escogía a los coregos, ricos ciudadanos atenienses responsables de aportar fondos para los ensayos y las representaciones. Dos días antes de empezar el festival se celebraba el proagón, ceremonia en la que los dramaturgos presentaban sus obras. Las Dionisias comenzaban de lleno con la procesión hasta el templo del dios, seguida por sacrificios y un simposio. Los dos días siguientes se centraban en los concursos de ditirambo,
mientras que los cuatro últimos se dedicaban al teatro. 10 jueces, escogidos de forma aleatoria por el arconte, decidían el resultado de los concursos. Los jueces introducían sus votos en una urna y el ganador se elegía sacando al azar 5 de ellos. Todos los actores atenienses eran varones, independientemente del género del papel interpretado. Las tragedias originales contaban con un solo actor, que interpretaba junto a un coro, y acabarían con un máximo de 4. Al añadir papeles se crearon oportunidades para diálogos dramáticos. Durante las actuaciones, los actores se preparaban tras la esquené, una estructura que servía de camerino antes de salir al proscenio o escenario. La esquené podía estar pintada para representar fondos como palacios, templos o tumbas. Su techo estaba reservado para apariciones divinas. Estos dioses eran desplazados con una grúa llamada mechané, que producía unos efectos visuales espectaculares. Los actores actuaban con máscara y vestuario elaborado. Para las tragedias, se ataviaban con magníficos ropajes, mientras que en las comedias, los personajes masculinos llevaban falos desproporcionados para aumentar la comicidad. La parte central del teatro era la orquesta, el lugar del baile. Era una gran zona circular en la que actuaba el coro. Se celebraban ritos religiosos y, se cree, se